Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un placer enorme recibirte. Bueno, siempre ya aportando temas tan importantes para que madres y padres tengan en cuenta del otro lado. Y hoy vamos a hablar de alimentación complementaria en la niñez. Así es. Alimentación que llega después de la lactancia materna, ¿sería? Exactamente. Uh-huh. La palabra misma nos los dice. Alimentación complementaria porque complementa a la lactancia materna o a las fórmulas. Claro. ¿Sí? Por eso muchas veces dice, bueno, va a empezar a comer y en realidad el niño ya empezó a comer desde el primer momento en que nació. Porque su principal alimento es la lactancia. O en algunos casos, cuando no se puede establecer bien la lactancia, las fórmulas de leche, ¿bien? Ajá. Pero la alimentación complementaria nosotros la sugerimos que arranque a partir de los 6 meses. Bien, ¿bien? Complementándola junto con la lactancia. Complementándola a la lactancia. Su alimento principal hasta el año de vida es la leche de mamá o la leche de fórmula. Hablando de leche de fórmula, ¿qué pasa cuando, en qué momento podemos cambiar la leche de fórmula y darle una leche entera? A partir del año. ¿Ahí se puede? Sí, ya se puede. Ah, desde los 0 meses hasta los 6 meses son las leches de fórmula. Si reemplazamos la lactancia materna, que es lo ideal, la leche tipo 1, ¿sí? Que van de 0 a 6 meses. Eso te, sí, después te lo dicen, de los 6 meses, la leche tipo 2, cualquier leche de fórmula tipo 2, que va de los 6 a los 12 meses. Y después de los 12 meses ya pueden consumir lácteos enteros. Ajá, bien. Solo. Y es sin agregarle nada. Exactamente. Y es recomendable darle lácteos enteros hasta los 2 años de vida. Porque la grasa que tiene ese lácteo es muy importante para el desarrollo neurológico del chico. Por lo tanto, recomendamos los lácteos descremados a partir de los 2 años de vida. Bien, bien, perfecto. ¿Y con qué se empieza? ¿Con qué empezamos a complementar esa lactancia? Muy bien. Bueno, siempre lo que le digo a las mamás es, y a los papás, es más fácil decir lo que no que lo que sí. Bien, porque es mucho más fácil lo que no se puede que lo que sí se puede, que es mucho más amplio. Bueno, ¿bien? Tomando nota, ¿eh? ¿Qué es lo que no? No empezamos dándole, desde que son chiquititos podemos empezar con un montón de cosas, pero no vamos a arrancar con carne molida en ninguna de sus formas. Hasta el día de hoy no me animo a dársela. Hasta los 5 años, ¿sí? Por el riesgo del síndrome urémico hemolítico. Claro. Sí, y porque esté bien cocida esa carne. Sí. Aunque la empanada la haya hecho la abuela, la albóndiga, el tuco de mamá, el tuco de la suegra, preferible no que recomendamos la carne molida. No miel ni conservas caseras. Perfecto. Hasta los 2 años, ¿sí? Ningún producto que no tenga un control bromatológico, un etiquetado, fecha de vencimiento, etc. No sal ni azúcar agregada, ¿bien? Perfecto. El puré de zapallito que le ponemos un poco de sal, cocinar con calditos comprados, etcétera, etcétera, eso no es recomendable. Ni agregarle azúcar a la fruta para que la pruebe porque no le gusta, ni agregarle un poco de azúcar a la leche. Miel a la banana pisada para que le realce el sabor. Y todo esto, Mercedes, es porque su cuerpo no está preparado para asimilar. Por un lado, no está preparado para eso por una cuestión de madurez. Y por otro lado, porque nosotros vamos a ir incorporando hábitos saludables. Y si desde chiquitos no le agregamos sal a la comida, ese chico después no va a requerir agregarle sal. Entonces, por un lado es porque sus riñones todavía son inmaduros, su sistema digestivo todavía es inmaduro, pero por otro lado lo voy acostumbrando a comer en forma saludable. Perfecto. Y hacemos que la familia se adapte a esa alimentación y no que el chico se adapte a la nuestra. ¿Y cómo hacemos con el tema de la adaptación, por ejemplo, a la hora del almuerzo y de la cena? ¿Es recomendable darle antes a los chicos o que lo hagan con nosotros y que ese hábito ya sea de la familia? ¿O solamente empezamos con el almuerzo y después con la cena? ¿Cómo nos podemos organizar? Lo ideal es incorporarlos a la comida familiar y hacer de la comida familiar un momento agradable, ameno, de encuentro. Y que no sea el estrés de la madre que le tiene que dar de comer al bebé, después a los chicos más grandes, después come mamá y papá por separado. Que la casa no se convierta en un restaurante a la carta. Hacemos de una comida la adaptación para los chicos. ¿Y recomendás empezar solamente, por ejemplo, con el almuerzo o directamente con el almuerzo y la cena? Eso depende de la constitución de cada familia. Hay papás que por ahí no están a la hora del almuerzo, entonces prefieren darles de cenar y estar juntos. Se puede empezar a almorzar y cenar de entrada. Viste que por ahí te recomiendan, dale uno primero hasta que se vaya acostumbrando. Es cuestión de ir probando, pero por capacidad podría comer. Lo que no recomendamos es que reemplacen una comida por una toma de mamadera o de lactancia, porque como dijimos, complementa a la exactamente, que la lactancia siga estando.
van a ver que al principio, esta es el drama de muchos papás, es que preparan toda la comida, hacen un super plato y come dos bocados. No quieren. Claro, eso es muy frecuente que pase porque se llama neofobia. Los chicos tienen miedo a lo nuevo, al incorporar. Entonces es muy probable que coma más la silla de comer, el piso y el perro. Que y el babero. Hasta la comida del perro. Por ahí hay muchas abuelas que te empiezan a decir previamente a los 6 meses... dales un poquito gelatina, dale juguito, déjalos porque ya desean lo que tienen adelante. Claro. ¿Qué le decimos a la abuela y a la tía? A la abuela y a la tía le decimos que para que empiecen a comer tienen que tener cierta madurez los chicos. El interés por la comida es uno. El hecho de que se logren sentar en forma derechita, de mantener bien derecho el cuello, de sentarse solitos o por lo menos de no irse hacia adelante es otro de los, de los hitos madurativos que nosotros necesitamos que tengan. Que haya eliminado el reflejo de extrusión, eso que sacan la lengua los chicos cuando están acostumbrados y van a escupir varias veces. Por eso muchas veces uno le ofrece con cuchara y el chico lo escupe, lo larga. ¿Bien? Y otra es que tenga la madurez, digamos, orgánica, que eso lo va a determinar el pediatra. Por eso es importante que no le demos de comer cuando nosotros creamos, nosotros los papás creamos que está listo, sino cuando el pediatra nos dé el ok. Que siempre es a partir de los 6 meses en adelante. Bien. Sí, sí. Y ahí van a decir las mamás, pero a mí me dieron de comer a los 4, o yo comí a los 3. Bueno, eso ha ido cambiando y las sociedades científicas han visto que a partir de los 6 meses ya están en condiciones si el pediatra lo considera. Total. ¿Nos faltó algo en la lista de los que no? Porque creo que eso es muy importante. Que nos faltó. Nos faltaron los lácteos enteros, como habíamos dicho. Hasta los 2 años, dijiste. Los lácteos enteros pueden ser a partir del año. Del año. Y los descremados a partir de los 2 años. Excelente. ¿Bien? Y después el último es muy importante porque son los alimentos que por su tamaño se pueda llegar a aspirar. Claro. Puede comer, por ejemplo, puede comer maní o frutos secos, sí, pero en pasta. Claro, o molido. No el fruto entero. Claro, ¿bien? Ojo con las semillas, con los pedacitos de zanahoria, de manzana, de carne incluso, ¿sí? Con algunos fideitos, así que son muy chiquitos, arrocito, todo eso puede llegar a ser peligroso. Hay que tener en cuenta el tamaño. Sí. Y ahí está la posibilidad de lo que elija cada familia es cómo dárselo. Total, se puede ser. Se ve mucho ahora esto de darle a los chicos en distintos tamaños y en distintas texturas y dejar que ellos con las manitos vayan explorando. Por ahí algunas mamás que les da miedo que se puedan llegar a ahogar. ¿Qué recomendás vos para no tener miedo y estar tranquilas a la hora de darles de comer a los chicos? Perfecto. Eso que vos contás, Dani, se llama BLW. Que es una metodología en donde son siglas en inglés, quiere decir Baby Led Weaning, en donde cada niño se autorregula a la hora de comer y no espera que mamá, papá o cualquier cuidador le dé la papilla con la cuchara. Esa en realidad no es nueva porque es lo que hace muchísimos años se hacía, es que cada niño agarre lo que crea necesario y se autorregule. Dependiendo, hay un montón de metodología para seguir, tienen ciertos tamaños, texturas, modos de cocción. Lo que yo recomiendo es que, en primer lugar, los papás estén siempre observando a ese niño, no dejarle la comida e ir a hacer otra cosa, sino estar atentos. En segundo lugar, saber que ese chico está en condiciones neurológicas de poder comer, lo que habíamos dicho que el pediatra le hubiera dado el ok. Y en tercer lugar, saber que si nosotros estamos atentos y él va a ir incorporando esos alimentos de a poco, no habría riesgo mayor que aquel que nosotros le demos con la cuchara. Claro. Bien. Por supuesto, es estar atento a no darle, por ejemplo, una manzana que puede llegar a cortar con sus dientitos o aspirarse, ¿sí? A una fruta con otra textura, como puede ser, por ejemplo, la banana. Banana pisada, por ejemplo. Pisada o en rodajitas que él pueda ir a agarrar. Claro. Perfecto. Pero no hay que tener miedo al ahogamiento o al atragantamiento. Digamos, no hay un estudio científico que nos diga que hay más riesgo de atragantamiento con una metodología o con la otra. Hay que estar tranquilos y confiar en ellos que van aprendiendo también como todos aprendimos a comer. Exactamente. Es re importante disfrutar el momento. Eso. Que no sea el momento de la comida un momento de estrés, ¿sí? Y que para los más grandes tampoco se convierta en un premio o un castigo. Si no comes la comida, no hay postre. Claro, típico. O si no, digamos,
tratar de que ese momento sea un momento agradable de encuentro. Bien. Perfecto. Bueno, claro. Esperamos que del otro lado hayan tomado nota. La verdad que este espacio es súper útil. Está pensado para madres y padres que nos acompañan allí desde el otro lado. Así que, Mercedes, te agradecemos muchísimo gracias esta visita. Y, por supuesto, la vamos a seguir molestando porque hay